edición de Melomania TV, entonces correspondiente al mes de octubre. ¿Qué tenemos en este programa que vas a ver a continuación? Tenemos una excelente conversación, una excelente entrevista con Jorge Pepino González, muy conocido dentro del ámbito del rock extremo a través de ser el baterista de Kruger de hace muchos años, de 2010 aproximadamente, pero también tiene experiencias muy interesantes que comparte con nosotros de todo lo que fue su experiencia con Distrust, con Discord, su experiencia con Mojo Pojo y sobre todo ahorita ese enriquecimiento que tiene tocando en bandas de otros estilos musicales. También estamos incorporando lo que es un saludo de Miguel Pepe, de Pepín, conocido por muchos de nosotros, que también es el bajista de Kruger, pero también está con Electro Circus, radicado en Argentina, y con la banda Piel de Lobo. También tiene otras participaciones con otras bandas de música extrema, en donde, bueno, comparte un saludo para todos y todos nosotros. Siempre noticias, información, hablamos también un poco de lo que es la realidad de Venezuela en este específico momento, cuando ya nos empezamos a adentrar en la última parte del año. Y bueno, este programa es para ustedes, que lo sigan disfrutando, y esto es Melomania TV.
Bueno, sean bienvenidos a una nueva edición entonces de Melomaniac TV. Y en esta ocasión, como habíamos indicado en el segmento anterior, tengo el gran placer y el gusto personal de presentarles a Jorge Pino González. Bueno, uno de los bateristas más versátiles y más profesionales dentro de la escena del rock y del metal de Venezuela. Una vasta experiencia musical, muy conocido en Caracas y en gran parte del país. Y bueno, un placer tenerte acá en Melomaniac TV. A ti, gracias. Bueno, pues bueno, estábamos hablando, ¿verdad? Antes de que entraras acá al estudio, ya tienes 5 años en México, ¿no? Cinco años, sí. Haciendo tu vida musical allá, como nos comentabas, estás viviendo prácticamente la música y has diversificado lo que es tu campo de acción dentro de la batería, ¿no? Dentro Correcto, de la percusión. Sí. Pero si nos vamos a tus inicios, a tus comienzos ya en Venezuela, ¿cuándo empezó ese gusto por la música? ¿Cuándo empezó puntualmente ese grupo, ese gusto por el rock como tal? Y háblanos cómo ha ido evolucionando esas bandas que te han gustado, esas influencias a nivel de batería. Bueno, prácticamente, por hacerlo lo más corto posible, yo comencé tocando piano. Mi mamá me metió en clase de piano cuando yo tenía 4 años. Más que todo siguiendo los pasos de mi hermano mayor, Daniel. Ya tocaba, yo lo veía tocando, yo quería hacer lo que él hacía. Luego, estuve 4 años, como hasta los 8 años, que mi hermano también, con sus amigos mayores, empezaron a escuchar rock. En lo que descubrí Iron Maiden, específicamente Iron Maiden, me cambió por completo todo mi... ¿Recuerdas qué disco de Iron Maiden de esa época? De hecho fue un single de Clairvoyant. Ajá. Que traía unas canciones en vivo, y ese disco, le saqué... Bueno, lo escuché hasta el cansancio y ahí mismo me compré el Number of the Beast. Yo diría que el Number of the Beast fue clave para mí. También Unjustice for All de Metallica fue un clave para mí. Motley Crue, Dr. Feelgood. Yo creo que esos 3 discos fueron los que a mí simplemente me hicieron dejar el piano. El piano no era muy rockero y dije, no, yo quiero tocar rock. Luego, ¿y por qué te dio por la batería y no por guitarra o bajo? Bueno, viendo videos. Yo siempre quise tocar guitarra, yo soy guitarrista frustrado. Yo veía los videos que traía mi hermano, un video de Sepultura del live en Barcelona, 91, ese meme. Yo veía a Igor Cavalera, las cosas que hacía. Entendí muy fácil la batería. La guitarra nunca la entendí, pero era el instrumento que quería tocar. Y como imitando, viendo, fue que empecé a entender, Nico McBrain, viendo los conciertos, videos, lo que descubrieron en el rock, empecé obviamente a gastar todo lo que me podía entrar, el dinero que me daban para la cantina, para comer en el colegio. Me lo guardaba a la mitad, compraba discos, videos. ¿Y empezaste de manera autodidacta a aprender a tocar la batería o simulación? ¿O en algún momento empezaste a tener clases formales de batería? De manera autodidacta al comienzo, pero cuando pedí como que a mis papás, obviamente, quiero una batería, o sea, así que me volví loco, ¿no? Me decían. Y en una de esas me dijeron, que tienes que haber clases. Cuando estaba ya como en cuarto año de bachillerato, más o menos con 16, 15 años, me metí en unas clases formales que no me duró mucho, la verdad. Recibí clases formales con un profesor que se llama José Duque, un tipo graduado en Berklee, no sé qué, muy experto. Y ahí fue que empecé él me inculcó ya como la parte más de baterística de la música. Empecé a escuchar Genesis, Yes, Dream Theater siempre me gustó, porque me decían que a ti te gusta Lars Ulrich, Dream Theater, y después, Rush. Empecé a entrarle como a la batería como tal, pero el metal fue lo primero, sin duda. Iron Maiden, Sepultura, Metallica, Leprosy y Death me cambió mucho la vida. Black Sabbath, porque claro, entonces compraba revistas, ¿no? Compraba revistas ahí en un kiosco en Metal Hammer, mi mamá me las contaba, obviamente yo no las contaba. Y siempre leías por ahí cuáles son las bandas más rechas, y estaba Black Sabbath, no sé qué, Paranoid, un disco que me cambió la vida. ¿Siempre tus padres te apoyaron independientemente de que te empezaste a ir por la música rock, por el metal? Empezaste con piano, como decías, pero siempre has tenido ese apoyo de tus padres en el sentido de hacerte músico como tal, independientemente del estilo por donde te fueras. Bueno, ellos como que me consentían mucho con lo que yo quería a nivel de disco, pero a nivel de instrumento,
sí, sí fue como, yo me tuve que poner terco. Ellos no me querían comprar una batería. De hecho, cuando me gradué del colegio, típico que te gradúas y hay un viaje de graduación, del salón y todo el mundo, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, o haces el viaje o te damos una batería. Y yo, no hay mucho que preguntarme, porque me dieron mi batería, una batería usada de alguien del salón que ni la tenía, ni la usaba. Y ahí fue que empecé. De hecho, la primera vez que me senté una batería, me acuerdo perfecto tocar The Preacher, de y porque ya había visto tanto video, ya yo entendía a nivel visual que, cómo sonaba cada parte, cómo, yo era air drummer, yo volví mierda todos los sofás en mi casa, todas las sillas, con unos ganchos de ropa inicialmente, luego cuando me metí en clases con las baquetas, ahí fue que, bueno, el peso un poquito distinto, empecé, ya entendía la noción de cómo era, la guitarra nunca la entendí, que era el instrumento que quise tocar, pero la batería se me hizo muy fácil. Y ahí fue que empecé. Y una vez que tuve la batería, bueno, que sí, mis vecinos, que nada, se enteraron, que tenía un vecino que tocaba batería, entonces iba, entonces tocaba, bueno, lo que venga, grunge, bueno, vamos a tocar grunge, no me encanta, pero por lo menos una oportunidad de tocar con otra gente. Y así poco a poco fue que... Cuando empezaste con tu primera banda, ¿qué edad tenías? ¿Qué año era? Y haznos un recuento de por todas las bandas que has pasado, por las que estás ahorita, un poco para ir con la siguiente pregunta que tiene que ver mucho con tu versatilidad. Pero háblanos entonces de esa primera banda, en qué onda andaba, en qué estilo, por todas las bandas que has pasado y actualmente ahorita cómo te desenvuelves como baterista. La primera banda que tuve se llamaba Mean Green, como de verde, mean, como de verde fuerte, algo así. Y era unos vecinos de por ahí, de una zona. Era una banda de grunge. Yo creo que grabé con ellos tres canciones en algún momento y por ahí las debo tener ahora. Digamos que no duré mucho ahí, pero luego también tenía unos vecinos que les encantaba el metal igual que a mí y nos reuníamos en mi casa a versionar lo primero que se nos atravesara. Iron Maiden, casi que bueno, todo lo que pudiéramos nos sacábamos, Mercyful Fate, King Diamond, que eso nos encantaba, Metallica. Halloween fue muy importante para mí. Y de ahí en adelante, el bajista de esa banda de covers fue bajista de Distrust, de Felipe, que me dijo, que mira, que estoy en una banda. Entonces nos reíamos, estás en una banda. Y un día me fui con él al ensayo y conocí a Felipe. Felipe Gruber, ajá. Sí, y a Felipe, exacto. Bueno, Nomen, que él y yo estuve en Distrust muchos años después. Pero el hecho es que fui a un ensayo de ellos y el baterista que tenía en ese momento no era muy bueno. Era un tipo que las canciones rápidas no las podía tocar, las lentas sí las tocaba y yo me encantaba Slayer, por ejemplo, Thrash, Megadeth, Metallica, Slayer eran, bueno, Slayer es el Awaits, es uno que me dieron un cassette cuando tenía 9 años y lo escuché hasta el cansancio. Y bueno, ahí empecé a tocar con Distrust y creo que esa fue realmente la primera banda seria que yo digo que me monté una tarima. Y fue la que te dio a conocer en muchos sentidos con la gente que ya estaba escuchando metal y metiéndose dentro. Sí, más que todo el circuito ya de gente que va a conciertos. Ya no los vecinos ni los amiguitos, sino ya, bueno, una tarima intercolegial. Recuerdo el primer show que hice con ellos fue... En el Cellar, puede ser, en un intercolegial, no, eran de bandas universitarias. Fue como en el año 2003, 2002, por ahí. ¿Y cuando pasas de Distrust o al mismo tiempo que estás en Distrust empiezas a incursar con otras bandas o cortas Distrust y empiezas con otras bandas? ¿Eras exclusivo con...? ¿Cómo te expandiste ya para esas bandas que vinieron después? No, fue como simultáneo. Yo estuve con Distrust y luego me acuerdo que conocí a los que ganaron ese intercolegial, donde tocamos con Distrust, que tocaban rock progresivo, género que siempre me encantó, como te comenté, que Rush y Dream Theater y Genesis. Cuando yo con mi profesor, King Crimson, él me decía Bill Bruford, que tienes que escuchar a Bill Bruford. Entonces, bueno, ahí empecé a meterme más en ese lado, la batería. Y una banda que se llama Deus Irae. Entonces me empecé a tocar con ellas también y al mismo tiempo de Distrust y como que ahí fue, empecé como a diversificar un poco también los estilos y me di cuenta que bueno, que estaba divertido eso de tocar varias cosas. Yo creo que por ahí fue que empecé. ¿Qué,
otras bandas pudieses destacar dentro de tu carrera musical? Bueno, después de Distroz estuve varios años con Discord también, en el año 2010. Es otro estilo diferente, ya era como más hacia el hardcore, ¿no? Hacia, ¿cierto?, el hardcore, pero a nivel baterístico se parecía un poco a Distroz. Era, bueno, sí, muy parecido, diría yo. Y digamos que en ese mismo año que entré a Discord, empecé a tocar con ustedes, con Kruger. Yo creo que ahí fue cuando realmente, bueno, empecé a tocar como ya tarimas más grandes. Que, eso ya estamos hablando del año 2010. Bueno, en el año 2007 armé una banda de rock progresivo con mi hermano, con Luis Daniel y Enrique Pérez, un bajista increíble, y Antonio Narciso, que había también guitarrista, que había tocado con muchas bandas, con, si no me equivoco, Dismal Dawn y Sea of Nectar, creo. Sea of Nectar, esa es la que estaba pensando justamente. Que tocó con, bueno, mi hermano era tecladista de Tierra del Dragón. Brillante, ¿no? Él, exacto. Entonces, como que él, hicimos Matar la Fiebre, toqué un grupo juntos también, mi hermano y yo. Y formamos Mojo Porro, banda de rock progresivo, y bueno, le echamos. Todavía, en teoría, estamos activos, a pesar de la distancia. Pero digamos que Mojo Porro fue mi primer grupo propio, serio. Eso fue en el año 2005-2006. Y después de eso, bueno, ya no estuve más en Distroz, entré con Discord, entré con Kruger, siempre manteniendo Mojo Porro paralelo. También le hice muchas segundas a otras bandas, a Mantra. Hubo un tiempo muy corto que estuve con Stratus, estuve unos ensayos, pero el vocalista se fue a vivir por otro lado. Sí, que has divagado por muchas cosas. Quiero dejar para la próxima parte un poco que nos responda, porque fíjate que has pasado por tal vez lo que es la parte de percusión y batería de música mucho más académica, mucho más seria, pudiésemos hablar de Mojo Porro, pero también te has ido hasta el metal extremo, pasando por todo lo que es metal, el hardcore, el metal más moderno, has llegado hasta a metal extremo. Entonces, que nos hablaron un poco de esa versatilidad. ¿Qué estilo te parece el más complicado y el más fácil? ¿Y cuál es la diferencia, sobre todo, en cuanto al metal extremo? A veces hay mucha gente que desconoce este tipo de música y piensa que el metal extremo es una eterna improvisación o caerle a palo o tocar más rápido sin ninguna técnica, y está el caso de que hay muchos bateristas con un nivel técnico muy muy alto, pero que les gusta tocar thrash metal o ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ver para la próxima parte entonces esta súper agradable conversación entonces con Jorge Pepino González.
todos esos estilos musicales que has tocado, ¿hay una técnica que pudiésemos decir que es la técnica de Jorge González, o adaptas lo que tú eres a un estilo que tiene cada ritmo o cada género o subgénero musical? ¿Cómo sería un poco esa adaptación a todo lo que puedes tocar? Yo diría que mi estilo es un mezclote de todas las gente que yo oigo. Yo no sé si tengo un estilo propio. Quizá tengo una tendencia a hacer ciertos arreglos, puede ser, pero todo eso es copiado. Yo aprendí copiándome de todo el mundo. Yo te puedo decir que quizá lo que es así la fundación de mi manera de tocar es Igor Cavalera, Dave Lombardo, Nico McBrain, el anterior de Iron Man, Clive Burr, Lars Ulrich, por supuesto, Mike Portnoy, Neil Peart. ¿Conoces bateristas que, similar a tu caso, hayan tocado en distintas bandas, pero en estilos o en géneros radicalmente opuestos? El que me viene más a la mente yo sería de repente Dave Lombardo, que ha hecho cosas bien raras. Puede ser también que sí, Vinny Colaiuta, aunque él es más hacia el jazz, pero también ha grabado cosas de metal, uh-huh. con Megadeth, grabó un disco. Mike Portnoy puede ser, que también es un baterista. Súper versátil, exacto. Yo puedo decir que Mike Portnoy puede ser lo más parecido, quizás. ¿Bateristas con los que hayas compartido, que hayas conversado, bateristas que te hayan de alguna u otra manera enseñado algo, pero ya a título personal, porque los hayas visto, hayas conversado con ellos o hayas tenido interacción con esas personas, qué nos puedes decir en ese sentido? Bueno, sabrás que no demasiado. Es más, no me viene ninguno a la mente. Yo en los conciertos, por lo general, no me pongo mucho a fastidiar a los otros artistas. De vez en cuando voy y me tomo una foto, pero no. Yo creo que el único que compartí de repente una conversación sobre batería famoso fue Nicolás Barker, cuando estaba aquí en Venezuela grabándole el disco a Noctis Imperium, un disco que creo que nunca salió, pero luego estuve... Creo que él estaba con Cradle of Filth en ese momento. Cradle of Filth y Dimmu Borgir. Y Dimmu Borgir, ajá. Y ahorita está con, creo que estuve después con Lock Up, una banda extrema. También, ajá. Con Brujería. Y con él estuve un rato hablando y me acuerdo que le dije que yo tenía a veces problemas haciendo el blast beat, que me dolía un poco esto, uh-huh. que se me tensaba esto aquí, y me dijo, a mí también me pasa, y a mí eso me, ¿sabes? Yo digo, si este tipo estamos me, odiando. O sea, si este tipo me lo está diciendo, porque eso sucede, porque eso pasa, pues. Entonces, eso a mí me recuerdo que a mí eso me dio bastante como inspiración. De que no soy, es que yo que no estoy apto para tocar eso, o sea, que le pasa a todo el mundo. Y es cuestión de, bueno, de mejorar la técnica, de ponerse, bueno, tocar metal extremo es una, yo estuve, recuerdo, estuve como un año dándole para poder soltar especialmente la mano izquierda. ¿Cuál es la particularidad de la música extrema, del death metal o del thrash en comparación a cómo se tocan otros estilos? Por lo menos el death metal y los blast beats y ese tipo de música, yo puedo decir que la gente cree que es darle duro y rápido y no es así. Es más, te tienes que estar como zen, muy tranquilo, porque si te pones muy tensa, se te tensan los tendones, te empieza a doler esto, como me dijo el señor. Y más bien tienes que estar relajado, que la gente cree que tienes que estar ahí eléctrico y nada que ver, tienes que estar relajado. Eso yo creo que es una cosa que la gente percibe de manera distinta como es la realidad. Quizá el thrash sí puedes estar un poco más, como más eléctrico, porque no es tan constante esa... No sé cómo explicarlo. Bueno, también tienes que estar relajado. Yo he visto videos de Lombardo ahorita de viejo y tipo está súper relajado y igualito. Hay que mover todo el cuerpo. Hay bateristas que tú lo ves como unas estatuas. Yo no consigo. Lo que llaman la independencia de los cuatro miembros realmente es así. Hay que partir un poco el cerebro para que las dos piernas y los brazos puedan ir de manera independiente a nivel de un ritmo o todo tiene que ir... Un poco de lo que se habla de ese proceso mental, de que para ser un baterista realmente completo hay que manejar ese nivel de independencia. Bueno, creo que por un lado sí hay que entrenar cada miembro para que haga, para que pueda hacer lo que tiene que hacer. O sea, tienes que darle, tienes que poder hacer lo mismo en la derecha y con la izquierda, eso es verdad.
pero yo no creo que tengas que ponerte que sí, hacer las cosas al revés. Y eso me parece innecesario. Hay bateristas que tienen ese approach, bueno, bien por ellos. A mí no me parece necesario, nunca lo he tenido esa necesidad. Así que bueno, yo creo que más bien es buscar lo que a uno le funcione. Pero sí, cada miembro tiene que poder hacer lo que tiene que hacer. La velocidad, la rapidez, no necesariamente son atributos de bateristas atléticos o de bateristas delgados, como en tu caso. Hemos visto bateristas de metal realmente gordos a nivel casi de obesidad. Nicolás Baker. Háblanos un poco de cómo, o te es más fácil por ser delgado tener más velocidad, o es algo a nivel de técnica independientemente del peso que tiene, porque de verdad ves a estos bateristas que deben tener más de 100 kilos y realmente asombra la velocidad con la que tocan, ¿no? Sí, yo creo que a lo mejor eso puede contribuir en ser flaco, a lo mejor te da un poco más de aguante y de flexibilidad, pero ser gordo te da más ataque. Uh-huh. Yo he visto bateristas que son bastante más gordos que yo ir a la misma sala, o sea, estamos en el setup de batería y yo le doy lo más duro que puedo y él luego el otro va y le da lo más duro que puede y tú ves la señal en el Pro Tool. El tamaño de la señal es como más grande, obviamente, con... El peso. O sea, el peso no es mentira. Te marca más el golpe. Te marca más. Pero ser flaco te da una flexibilidad aeróbica, una ventaja por ahí. Pero sí tienes que esforzarte más para sacarle más aire al tambor. Eso sí, sin duda. Yo tengo que hacer más esfuerzo que una persona, sin duda. Tienes varios discos ya a tus espaldas. Quisiera que nos hablaras un poco de esa experiencia grabando, cómo ha ido evolucionando desde tu primer disco hasta lo último que estás haciendo, que ahorita vamos a comentar un poco más detalle el disco de Kruger que acabas de grabar tu parte recientemente. Uno últimamente, con toda la tecnología que se ha desarrollado, escucha cosas increíbles que a veces tienes dudas de que sea un ser humano que toque con ese nivel de precisión, con ese nivel de métrica y con ese nivel de pegado. Háblanos un poco, tú con tu conocimiento reconoces cuando un disco es grabado análogo o cuando un disco es grabado a través de un sistema, de un software para simular golpes. ¿Tienes ese oído tan fino como para distinguir eso? ¿Y qué tanto de lo que escuchamos ahorita moderno realmente se toca? Sin duda hay unos software hoy en día que me engañan, que pienso que eso es mentira y a veces es verdad o viceversa. Yo soy partidario de que me gusta oír el swing del baterista, me gusta oír sus acentos, no me gusta cuando suena como un robot, es mi gusto personal. Por ejemplo, discos de Mayhem, que tú oyes el baterista como los bombos a veces se van un poco de tiempo, o como el ride sube y baja de volumen, o a mí eso me gusta, me parece que le da como dinámica, tal vez. Dinámica, uh-huh. Organicidad, más orgánico. Exacto. Y soy partidario de hacer las cosas así. O sea, me gusta escuchar el cuarto, me gusta escuchar cuando sube la dinámica de un tambor. Sí creo que la tecnología nos permite de repente arreglar algunas cosas que te cortan un poco las notas, por decirlo así. Y creo que eso es algo que recientemente se está mal acostumbrando el oído y creo que el metal en particular tiene un poco esa tendencia últimamente de sonar lo más mecánico posible, cosa que a mí no me encanta. Creo que hay bandas que sí nos quedan bien, Fear Factory o esas bandas como industriales, por decirlo así, a lo mejor tienen esa tendencia, está bien. Pero a mí me gusta escuchar un estilo, me gusta que cuando yo escucho a alguien sé quién es. Cuando escucho Sepultura, cuando escucho a Slayer, ya yo sé que, mira, ese es Lombardo, ese es Igor Cavalera. Hoy en día muchas bandas nuevas creen que tocar perfecto es bien y no es así. Y eso es algo que... Pero es que hay muchas bandas que pareciera que tocan perfecto y ya se vuelven más de lo mismo. Y luego los ves en vivo y no es así. Okay. Y te decepciona. ¿Te ha tocado ver esa sí, diferencia? Pues sí, lo he visto y es decepcionante. Más bien deberían grabar como tocan en vivo, para que se mantenga una identidad, cosa que eso me pasa hoy en día. Escucho una banda de metal y no tienen identidad, todas son igualitas, son idénticos. Entonces, claro. No, de los discos que has grabado, ¿con cuál te sientes más conforme y cuál disco, si te volviera si volvieras a tener la oportunidad de grabarlo, hicieras mejor? A nivel de conformidad, me gusta mucho cómo quedó el Constant Fear de Discord.
De conformidad también puedo decir que el cuento grotesco de Kruger me gusta mucho como quedó, a pesar de que creo que se pudo haber hecho un trabajito acústico mejor, pero bueno, también la época, la experiencia en ese momento era la que era. Creo que es una buena fotografía del momento. Creo que el primer disco de Mojopojo también es un disco que yo oigo y yo digo, también, wow, que ¿te gusta esa toma que hiciste? O sea, no, al revés, novato. El segundo disco de Mojopojo sí me gustó mucho como quedó. Creo que es mi primer intento de hacer un disco profesional con un drum tech que sabe más que yo lo que es sacarle un buen sonido a la batería. El disco nuevo de Kruger que acabo de grabar, me siento, creo que es de lo que he grabado de metal, es lo que creo que me conforma en ese sentido. Y es un disco grabado en circunstancias especiales que después vamos a ahondar un poco en cómo grabaste eso y un poco de cómo se graba un disco a distancia, ¿no? Con varias personas ahorita acá. Y bueno, también quisiera ahorita en el próximo corte que nos hablaras un poco de tu experiencia de los 5 años en México, cómo ves la escena del rock, del metal en México, guardando evidentemente todas las distancias que hay, cómo la ves, cómo dejaste la escena en Venezuela una vez que te fuiste, y cuáles son esos próximos pasos como músico que vas a hacer. ¿Has tenido experiencias ahorita en fuera de Kruger en bandas que no son netamente de metal, pero son experiencias enriquecedoras dentro de todos los géneros de música que toca? Entonces, bueno, seguimos, vamos para la próxima sección de esta entrevista entonces con Jorge Pepino González y toda esta excelente charla que tenemos sobre uno de los mejores bateristas de Venezuela.
en cuanto a lo que acabas de hablar, lo más reciente que acabas de grabar es lo que va a ser el disco nuevo de Kruger. Evidentemente ya en las redes sociales de la banda se dijo que lo grabaste en Ciudad de México. La gente también sabe que la banda se encuentra en un periodo en donde, bueno, de los cuatro músicos, cada uno está en un país diferente, específicamente, como lo habíamos dicho, 5 años en México. Hablar un poco, desde tu punto de vista de baterista, ¿cómo se hacen este tipo de discos en donde hay varios músicos regados? Un poco, no es el primero ni va a ser el último de bandas de músicos venezolanos que hacen esto. Hay muchas bandas, muchos músicos venezolanos de bandas ya regados en varios países haciendo esto mismo, pero en tu caso personal, un poco cómo se hizo este trabajo y qué haces de diferente que hayas ahorita dicho de que es la grabación con la que te sientes más conforme a nivel de batería. Bueno, grabar un disco a distancia ha sido una experiencia, yo personalmente me ha parecido bien divertido y bien interesante. Sin embargo, hablando un poco de también mi experiencia en el metal en México, yo empecé allá, yo me mudé en 2017 y estuve un año tocando con Discord allá. Uh-huh. Sin embargo, las circunstancias me llevaron a salirme de la banda un año después. Y desde ese entonces en adelante no he tocado realmente con una banda de metal. He estado trabajando más con bandas pop, en un circuito completamente diferente, más como músico de sesión. Pero en ese año que estuve metido un poco en el circuito de metal, hay algunas bandas muy buenas. Destaca una que se llama Los Viejos, una banda muy buena. Digamos que hay una infraestructura obviamente mucho más grande, hay unos festivales. Todos los años hay un Knotfest, hay un Hell and Heaven. O sea, hay unas oportunidades bien grandes para tocar allá si tienes tu banda de metal y esa banda es buena. Sinceramente, yo no sé si es que, bueno, mi opinión personal, no he visto muchas bandas muy buenas que digamos. O sea, destacan esa Los Viejos, una que se llama Seven, o un 7. Sí, que hay más cantidad que calidad dentro de tu... Me parece a mí. Ok. O sea, creo que una banda como Kruger en México sería una banda de altísima calidad. Digamos que, por supuesto, vino la pandemia en el año 2020 y salió, bueno, esta idea de grabar el disco de Kruger a distancia con unas canciones bien buenas que tenía Alejandro Lobo que ha compuesto. Claro, tuve que tener mi periodo de encontrarme con ese estilo de tocar. Tuve que sentarme a practicar yo por mi cuenta. Se pierde la práctica, ¿verdad? En el sentido de alguna manera, el tocar, el tener un tiempo tocando pop o otro tipo de música y volver al metal extremo hace que tengas que volver a acondicionarte, como parece, como un entrenamiento otra vez para volver a ese nivel, no que sea más o menos, sino a ese nivel que te exige ese tipo de música. Sí, sin duda hubo un recondicionamiento, pero también esa época tocando pop, que es una sutileza completamente distinta, uh-huh, me enriqueció para mí llegar con un approach completamente distinto, uh-huh, y más refinado. Yo grabé el disco de Kruger y me sentí que toda esa experiencia pop, que es una cosa que yo no había hecho en realidad, me dio a mí una sutileza y un enfoque al sonido que yo no tenía, que siento que yo no tenía antes. Y que eso se va a ver plasmado en el disco, ese conocimiento. Y cosas que a lo mejor para algunas personas son medio esotéricas, pero que para mí son importantes. Que, por ejemplo, el redoblante en el disco nuevo de Kruger está afinado, los tones están como relativos a la tonalidad, cosa que se mete en los micrófonos de overhead. Así tú reemplazas el sonido, eso se mete en todos los micrófonos y tú estás percibiendo una sonoridad que está acorde a la armonía de las canciones, cosa que yo antes a lo mejor no me importaba, que no le... Uh-huh. No era un detalle que tomabas en cuenta. Pero lo oyes, tú oyes el sonido y tú dices, wow, o sea, un sonido mucho más pro a mi percepción. O sea, yo estoy súper contento con esos resultados de lo que se logró hacer para ese disco. El aporte de Arturo Baños ya en la parte de producción, en tu caso puntualmente, ¿qué te aportó de diferente a cómo venías trabajando antes? Bueno, un detalle muy importante fue, por ejemplo, Arturo tiene un approach muy, muy de la acústica, de no reemplazar los sonidos, uh-huh, cosa que a mí siempre me ha causado un poquito de incomodidad, por decirlo así.
en muchas grabaciones y de productores de tal que tiene esa tendencia a reemplazar todo y poner un sample y en vez de buscar una identidad propia. Y Arturo tiene esa tendencia que yo he estado buscando en un productor de metal. Y más bien, por ejemplo, yo estaba grabando mi redoblante y uno tiende a ponerle unas almohadas para mutear un poco ese armónico incontrolable que tienen a veces. Y él me dijo, no, al revés, quítale esas almohadas. Vamos a hacer que eso suene. Ok. Que suene duro. Y ahora escuchando el resultado yo digo, qué bueno que dice eso, que la broma suena grande, suena, la verdad es que no sé explicarlo muy bien, a lo mejor Arturo sabe explicarlo mejor, pero es un resultado que me resulta mucho más agradable y mucho más parecido a las bandas grandes. Sí, háblanos un poco ya en esta última parte ya de esa experiencia en México. Estos 5 años, como hemos dicho, estás prácticamente viviendo de la música. Háblanos de esa experiencia, cómo se han desarrollado estos 5 años de tu carrera. Bueno, obviamente yo llegué a buscar un trabajo completamente convencional. Trabajé en una productora, una constructora. Vino la pandemia, cerró. Yo me vi en un lugar donde tengo que ver qué hacer. Tengo que buscar qué voy a hacer. Y casualmente mi hermano, que sí tiene años trabajando en la música, y otro socio, que también tiene años trabajando en la música, el guitarrista de O'Kills, una banda de pop, se vieron en una situación donde querían hacer un estudio nuevo. Y me llamaron, que vieron que estaba desocupado, y empezamos a armar una productora, estamos produciendo artistas, estoy trabajando como productor musical, cosa que nunca me imaginé que iba a terminar haciendo. Y todo ese ese trabajo como productor me ha abierto a mí muchísimo la mente en cómo se hacen las cosas, en incursionar también en otros estilos y qué es lo bueno de otros estilos y cómo puedo yo aportar también de repente, por lo menos en la grabación de Kruger hay muchas cosas que yo he aprendido de eso que me traje para Kruger. Y digamos que es un mundo muy interesante, muy complejo, un mundo que nadie te enseña. O sea, la experiencia. Es algo que nadie habla de eso, de todo el mundo, del mundo de los royalties y de las regalías y de cómo se divide la torta de lo que es una canción. Ya lo que es el negocio, ¿no? Exacto. El negocio. Lo que hay detrás de la parte artística y musical que percibe el público ahí. Exacto. Toda esa parte que además que nadie te la enseña. Algo que de verdad que tienes que tú entrarte a golpes y averiguar y buscar y cómo es la cosa y dónde se registran las cosas y dónde hacia dónde se mueve el dinero y cómo asegurar tu parte en una grabación, cuál es tu rol dentro de tu participación, cuáles son tus créditos. Toda esa parte a mí me es algo fascinante, interesante y... Es un rol más empresarial, no más gerencial. Sí, por decirlo. Ha venido a Venezuela, pudiésemos decir, del punto de vista incógnito dentro de los metaleros, dentro de esa gama de personas que te conocen en ese rol, pero has tenido la oportunidad de venir a Venezuela y de venir a tocar. Háblanos un poco de esas intermitencias que has tenido en el país y cómo has visto los cambios en el país desde ese 2017 que te fuiste a México por X o Y razón y esas veces que has venido, qué te has visto y qué ahorita estás viendo en 2022, hoy cuando estamos ya entrando en la parte final del año. Bueno, el momento que me fui, la movida estaba muerta. Yo me fui en un momento donde la situación del país, que bueno, no, creo que no hace falta entrar en esa parte porque todos lo conocemos y lo hemos vivido los venezolanos. Es una situación que, bueno, lastimosamente llegó a un punto donde, crítico, donde mucha gente estuvo que ir, yo siendo uno de ellos. Y creo que ahorita están empezando a reactivarse un poco las cosas. Creo que ojalá empiecen a salir más cosas aquí. Bueno, he venido a hacer conciertos con... Yo soy baterista de una banda de pop que se llama Los Mesoneros y he tenido la oportunidad de venir con ellos a tocar acá. Y incógnito, o sea, ni ellos saben que yo soy metalero, ni los metaleros saben que yo... Se van a enterar ahorita. Bueno, exacto. Sí. Yo sí les hablo, he hecho todos los... Exacto. Sin embargo,
embargo, ¿qué puedo decir del metal? A mí el metal me ha dado como dicen por ahí, ha forjado mucho mi carácter. A nivel de, yo veo a veces las bandas pop a veces quejándose de cosas que yo digo, eso no han pasado roncha, por no, no han vivido lo que uno ha vivido y no han pateado calle, no han pasado lo, es una cosa que te pone como quien dice, con la piel dura. Uh-huh. Y te hace apreciar las cosas. O sea, te hace ver qué es lo realmente, qué es realmente lo importante a nivel de bueno, cuando estás en gira, pues. Hay veces que yo veo que, bueno, que se queja, que gente que se queja de cosas que a lo mejor yo digo, no hay que quejarse de eso, más bien hay que agradecerlo. Uh-huh. Entonces, creo que esa es una cosa que me ha dejado mucho tocar con bandas de metal. De hecho, grabar el disco de Gruber fue una cosa que me dio un aire fresco muy, muy sabroso. O sea, me hizo reconectar con una parte de mí que me hacía falta y que espero que siga. Y bueno, creo que eso es un poco lo que me ha dejado un poco el metal y espero que aquí en Venezuela se reactiven las cosas y podamos, bueno, con Kruger seguir haciendo shows. Eso es algo que me hace mucha falta. Yo creo que eso viene próximamente. Jorge, agradecerte, verdad, los minutos que nos has pensado. Este es un pequeño obsequio de Melomaniac, del programa. Uno de nuestros patrocinantes, Dark Vintage y cosas. Claro, ábrelo y enséñalo. Para aprovecharse la cuña del patrocinante. Okay. Sí. Ah, bueno. Un obsequio de parte del programa que espero que lo disfrutes. Te recordamos, gracias, entonces, que este programa está patrocinado por Dark Vintage, que hace toda esta parte de todo lo que es el merchandising que exhibe nuestros invitados. También estamos, como siempre, grabando en el punto de Melomaniac TV, que es aquí en el Point, en lo que es al final ya casi de Bellomonte, entrando a los Chaguaramos. Jorge, no me quiero despedir sin un mensaje final de la gente que ve este programa, la gente que te reconoce por todo el trabajo que has hecho con Kruger, básicamente porque los seguidores de Melomaniac TV son más metaleros, más rockeros, y esa es la percepción general que tiene de ti, por todo tu trabajo destacable a nivel musical. Pero, tal como tú lo dices, hay muchos venezolanos en la música, en el rock, ¿verdad?, que han emigrado a otros países. Hay gente que sí ha regresado, hay gente que... ¿Qué experiencia te llevó el irte, esa adaptación? ¿Y qué le recomiendas a la gente que todavía, hoy en día, pese a lo difícil de la situación, decide o quedarse o decide hoy o mañana agarrar sus maletas e irse a otro país? Bueno, que sigan, o sea, que busquen la excelencia, lo que hagan, nunca se sientan conformes, de que nunca creer que eres el mejor, nunca creer que estás en un punto donde eres el mejor, eso no existe. Uno siempre busca la manera de superarse, eso yo creo que es lo más importante, siempre ser humilde, tener los pies sobre la tierra, darse cuenta de que hay muchas cosas siempre por aprender. No existe un límite donde uno es el mejor, no, eso no existe. Siempre hay maneras de superarse, sea como músico, sea como hombre de negocios dentro del medio, averiguar siempre cómo se mueven las cosas, no conformarse, sea aquí o sea allá, siempre buscar la excelencia. Yo creo que eso es lo y ser humilde, no puede hacer más énfasis en eso. Tener los pies en la tierra. Bueno, Jorge, un gusto tenerte acá por Venezuela. Esperemos que vengas más seguido y lo que habías dicho, que lo que se habla de Kruger, este nuevo disco, con todo esto, que toda esta experiencia que has acumulado allí va a estar plasmado. Y bueno, los shows en vivo, que es lo que quiere ver la gente de Venezuela en ese sentido. Esto es Melomaniac TV. Entonces estuvimos con Jorge Pepino González. La calle del barrio.
cuanto a comentarios, noticias, opiniones y todo lo que tenemos a hablar en este segmento. Bueno, importante comentar todo lo que se está reactivando en el país de una u otra manera. Están saliendo muchos eventos. Ya hemos visto cómo continúa la gira de los 20 años del disco de Santería, de Bajo Cero. Se están haciendo nuevamente eventos. Hay bandas que están surgiendo nuevamente, que se están montando otra vez en tarima. Ejemplo, los grandes amigos de Valencia, de Dead Mortar, que están volviendo a las tarimas, acaban de presentarse recientemente en la ciudad de Caracas. Y así parece que la cosa poco a poco se ha ido moviendo dentro de la escena del metal en Venezuela. Se conservan todavía vestigios de locales y sitios que siguen prestándose para lo que es la promoción de eventos desde sitios. Por ejemplo, en Caracas se sigue mostrando y se sigue manteniendo lo que es el Molino. De hecho, el Molino va a ser nuevamente el sitio donde vamos a hacer la novena edición de los premios Melomania, y sigue siendo una alternativa independientemente de todas las desventajas que puedan tener algunos aspectos. Yo creo que en contexto no hay un solo sitio que tenga a la perfección todo lo que pueda querer un productor para un show, pero creo que todavía hay algunas oportunidades, algunas cosas. Por ahí se siguen manejando alternativas y este tipo de cosas. La gente de Area Records sigue con ese apoyo, con su show acústico en la propia sede en Sabana Grande, en el Grudal Sagrada Grande, en el Centro Comercial Centro, en donde ha venido presentando una serie de bandas a nivel de conciertos acústicos. Entonces, las cosas se están moviendo. De igual forma, están pasando cosas en Maracay, están pasando cosas en Venezuela en general, que tratamos de enterarnos. De todas maneras, sin hacer una publicidad directa o explícita, hay todavía muchos medios informativos que están poniendo noticias, colocando lo que está pasando, y uno de ellos es el que lidera nuestro amigo Omar Ruiz, que hemos entrevistado en este programa, en donde en Cerebros Exprimidos pueden tener mucha información de lo que está pasando en todo el país. Es una de las páginas que recopila la mayor cantidad de información y recopila y edita e informa, para la redundancia, todo lo que está pasando en el país. Entonces es importante también hacerle seguimiento a esas páginas. Entonces también recordemos, hubo la reaparición también del Himno Crucis, ese concierto que se hizo para recabar fondos de Joel Screams, el vocalista de la banda, que está pasando por un momento difícil, pero ya en plena recuperación, que es importante. Y así como todo, están pasando nuevamente cosas en Venezuela. Esperemos que haya un mejor trimestre de este año. Por ahí pareciera que se viene algo grande a nivel de metal extremo. Veamos a ver si es verdad. Esto es adicional o en paralelo a lo que ya se ha anunciado, que es el conocido Limón Pérez con la banda inglesa Cradle of Filth. Entonces, sigamos esperando, sigamos atentos. Yo creo que es importante el mensaje hacia las bandas, que sigan trabajando, que sigan produciendo música. Por ejemplo, algo que tiene mucho centimetraje, mucho anuncio mediático, el disco de Stratos ha tenido muy buenos reportes a nivel internacional, que yo creo que es muy importante, y creo que esto hace entonces que haya mucha expectativa por una futura presentación de esta banda. Quién sabe qué pueda venir por allí. Los premios Melomania ya han anunciado los puntos de venta que vienen a partir de entonces del 15 de octubre. Hay puntos de venta en Caracas, en Maracay y en Barquisimeto. Entonces, bueno, las bandas se han venido anunciando. Entonces, bueno, lo que queda es hacer todas las previsiones para el 17 de diciembre estar aquí en Caracas, en el Molino, y disfrutar nuevamente de esta novena edición. Ya sabemos que los premios se están elaborando de manos de lo que es Nelson Florero. Ya por ahí hay información del diseño de esas estatuillas. Y bueno, entonces, como siempre, seguimos invitándolos a lo que es esta gran fiesta del rock y del metal de Venezuela.